vamos a hablar muy brevemente de la economía del Imperio Romano. La economía romana tiene cuatro actividades fundamentales: la agricultura y la ganadería, la minería, la artesanía y el comercio. Estas cuatro actividades tienen en común que usan mano de obra esclava, es decir, que la mayor parte de los trabajadores, casi un 90%, son personas esclavas que por tanto trabajan gratis. Esto convierte a las actividades económicas romanas en actividades muy rentables, ya que no tienen que pagar el salario de sus trabajadores. De todas estas actividades destaca, sin duda, la agricultura y la ganadería, porque hablamos de Roma como una sociedad agraria, basada en la propiedad de la tierra, en grandes latifundios, es decir, en grandes extensiones de tierra que pertenecen a un mismo propietario, a los terratenientes, normalmente de origen patricio. Esta agricultura se basa en el cultivo de tres especies fundamentales: el olivo, el trigo y la uva, la vid. Es lo que llamamos la triada mediterránea, que va a ser básica en la dieta de los romanos. Todos estos cultivos se explotan a través de una estructura que es la villa. La villa romana, que es un edificio enorme, formado realmente por un conjunto de edificios más pequeños que se sitúa en el campo y que sirve tanto como vivienda para las personas propietarias de la tierra como lugar de explotación, es decir, lugar de producción de estos productos. Vamos a verla con detalle. En esta imagen podemos ver la reconstrucción de una de estas villas romanas y nos vamos a fijar en que vamos a encontrar siempre dos tipos de áreas diferentes. Por un lado está la parte dedicada a la residencia de la familia propietaria de las tierras. Esta parte de aquí sería, en nuestro caso, lo que llamamos la pars urbana, es decir, la vivienda, la casa de la familia, en este caso senatorial o patricia, que posee todo el territorio cultivable. Junto a la pars urbana vamos a distinguir la pars rústica, que es aquella parte dedicada a la explotación agrícola propiamente dicha, es decir, a todas las instalaciones y edificios que se necesitan para producir los alimentos que proporciona el campo. En la pars rústica vamos a encontrar zonas para los animales, los corrales, los establos, las caballerizas. Vamos a encontrar también zonas sobre todo de almacenaje, como los graneros y los almacenes, para depositar todos aquellos productos del campo, como el trigo, la harina, el aceite, las olivas directamente o incluso el vino y las uvas. Además, vamos a encontrar zonas de dormitorio de esclavos, de retretes, de cocinas y también talleres como carpinterías o herrerías que son necesarias para reparar los aperos de labranza, es decir, todo el instrumental que se utiliza para labrar el campo. Tenemos además otra serie de estructuras fundamentales, como son los pozos para conseguir agua, los molinos y las prensas de aceite o de vino. Son aquellos instrumentos que permiten a los romanos obtener directamente la harina, el aceite o el vino, que luego se almacenan en estos grandes recipientes cerámicos que se depositan en agujeros en el suelo. Aquí podéis ver un torcularium, es decir, un espacio destinado al prensado de la uva para conseguir el vino, y veis cómo los esclavos están accionando una manivela, una palanca que acciona esta prensa que permite chafar las olivas y conseguir el líquido que luego se almacena en cubas hasta macerarlo para conseguir el vino, luego almacenado en estos dolia o recipientes cerámicos que ya hemos comentado. En esta imagen lo que tenemos es la producción de aceite de oliva y podemos ver a los esclavos empujando este molino con el cual van a prensar las aceitunas hasta conseguir una pasta que luego es aplastada en esta prensa para conseguir el aceite. A veces también tenemos molinos o prensas movidas por animales, pero la fuerza de los esclavos es fundamental en todos los procesos. Otros de los sectores económicos muy importantes para el mundo romano es la minería. La minería, que se realiza con dos fines fundamentales, el de conseguir metales y el de conseguir minerales o rocas. Los metales se suelen usar para la fabricación de monedas, la acuñación de monedas, que en el mundo romano está totalmente establecida porque tiene un sistema económico basado en el dinero. En el dinero, en metal. Pero además también buscan otro tipo de materiales, como por ejemplo el lápiz specularis, que es una piedra, ¿vale?, un cristal de roca transparente, un mineral que utilizaban los romanos para cubrir las ventanas a modo de cristal.
Además de esto, podían realizar minería para conseguir cinabrio, zinc y otra serie de minerales o de metales que se utilizaban también en la industria química. Y todas estas minas estaban realizadas de una manera mucho más compleja de lo que hasta ahora en la historia habíamos visto. Son conjuntos de galerías subterráneas, a veces al aire libre, que tienen un conjunto de maquinarias, norias que permiten mover el agua en el interior de las minas para impulsar y horadar la roca o para servir de conducto de transporte de la extracción o las extracciones que hacen los mineros, siempre esclavos. El caso es que las minas romanas van a ser unas obras de ingeniería muy complejas que van a transformar completamente el paisaje de los lugares donde se instalan. Aquí tenéis una imagen de un sistema de minas que llaman los romanos Ruina Montium, que no quiere decir otra cosa que destrozar la montaña. Y así es. Y esto es lo que hacían. En este caso estamos hablando de una mina de oro situada en León, en la provincia de Hispania, es decir, aquí en nuestra península ibérica. Y como podéis ver en las imágenes, el proceso es el siguiente. Comienzan a excavarse las galerías en la roca siguiendo las vetas de oro buscando el mineral y esas galerías se van haciendo cada vez más complejas. Para extraer el metal se utilizan sistemas de poleas y de capazos que permiten bajar a los mineros y también subir el material. Llegado un momento, la posibilidad de seguir horadando la montaña por parte de los trabajadores, en este caso siempre esclavos, va a ser imposible y lo que van a hacer es desviar los ríos cercanos, el agua que se encuentra en las cercanías de las montañas, creando un sistema de canalización y de presas que le permite dar muchísima fuerza al agua, dejando entrar por las compuertas ese agua a presión y ese agua a presión lo que va a permitir es crear una fuerza interna que va a reventar las paredes de la montaña, desmoronando toda la pared rocosa y permitiendo que todo este sedimento o tierra con oro vaya a unos canales que se van a ir lavando y se van a ir recogiendo las pepitas de oro, los fragmentos de oro resultantes. Como resultado, lo que vamos a obtener es un paisaje como este. Este es el paisaje de las Médulas. Aquí veis cómo son las montañas de esta zona y así era también esta zona. Eran montañas igual que estas, el problema es que se han quedado peladas porque las han reventado desde dentro los romanos con su sistema de Ruina Montium, un sistema que van a aplicar en muchos otros lugares también. Además de la minería y de la agricultura, tenemos por supuesto la artesanía. La artesanía romana, que es de lo más compleja y variada, si bien nos vamos a centrar fundamentalmente en dos aspectos, el cristal y la cerámica. El cristal porque es una de las grandes novedades de los romanos. Los romanos van a ser la primera civilización que invente de alguna manera las piezas de vidrio, de cristal, porque si bien el vidrio como material ya se conocía, solo se utilizaba para hacer pequeños adornos, cuentas de collar, etcétera, en el mundo fenicio o en el mundo griego, y ahora lo que vamos a obtener es vajilla de cristal. Se sopla el cristal y se realiza tanto en molde como en vidrio soplado, verdaderas maravillas. Además del cristal, una de las cosas más características del mundo romano es la cerámica. Esta cerámica que se conoce como terra sigillata. La terra sigillata es una cerámica que se realiza en grandes infraestructuras, en hornos cerámicos, en talleres cerámicos. Se cuecen cientos de miles de piezas a la vez porque la producción se hace en serie, en plan fábrica industrial. Lo que se realiza es un molde con la decoración que luego se rellena de arcilla y una vez se obtiene y se seca un poquito la arcilla, se saca la pieza y se cuece. Eso quiere decir que con un solo molde puedes producir cientos de vajillas exactamente iguales unas de otras y eso permite acelerar el proceso y producir en masa. De hecho, el nombre terra sigillata viene de sigillum, que quiere decir sello, es el barro, terra, sigillato, es decir, el barro con sellos, sellado. Porque la decoración, que podemos ver en la imagen anterior, es una decoración en relieve que se ha obtenido mediante el sello en el molde que crea esta cavidad que luego el barro rellena y crea esta decoración en relieve, que a veces puede llegar a ser verdaderamente compleja. La última de las actividades económicas que vamos a tratar es el comercio. El comercio, sin duda, durante el periodo romano se va a ver favorecido por tres factores que lo van a convertir en una actividad tremendamente rentable como nunca antes lo había sido en la historia. Estos factores son, en primer lugar, el control absoluto del mar Mediterráneo.
Si os dais cuenta, el mar Mediterráneo, llamado por los romanos Mare Nostrum, nuestro mar, responde a una especie de lago interior dentro del territorio enorme que ocupa el imperio. Esto quiere decir que todas sus costas son seguras, todas pertenecen al mismo estado y, por tanto, en todos los puertos se habla latín, se utiliza la misma moneda y eso va a permitir, por supuesto, un comercio muy ágil entre cualquiera de sus puntos. Además de eso, la estabilidad y la paz que proporciona que todo el territorio esté bajo el Imperio Romano hace que evitemos guerras que pueden, de alguna manera, colapsar el comercio marítimo. Y lo mismo ocurre si atenemos a la segunda de las razones, que es la red de carreteras que comunica por tierra todo el imperio. No solo las rutas marítimas, sino las rutas terrestres van a ser seguras, algo que no sucedía hasta el momento, porque todas se integran dentro del mismo estado y, por tanto, vamos a tener un comercio rápido y fluido por todas partes sin que tenga que estar condicionado a las guerras o enfrentamientos entre distintas zonas o territorios. Además de eso, tenemos un tercer factor que ya hemos mencionado, que es el uso de una moneda común. Los romanos van a utilizar un sistema monetario, lo que va a favorecer el intercambio comercial de manera mucho más ágil y mucho más rápida. Vamos a echarle un ojo a esas maravillosas calzadas romanas que constituían esa red tan completa de caminos que permitían a los romanos y a la gente que se movía dentro del imperio ir de un lugar a otro perfectamente seguros y con muchísima más rapidez de lo que había sucedido hasta el momento. Pensad que antes hablábamos de rutas terrestres a caminos de tierra que podían quedar inundados, llenos de barro, intransitables en cualquier momento. Ahora lo que se hace es construir un sistema de drenado y de pavimento lo suficientemente potente como para que haya llegado hasta nuestros días en estas fantásticas condiciones. Esto permitía al ejército romano moverse muy rápidamente por todo el imperio, de hecho fueron ellos los promotores de las calzadas, y a cualquier comerciante y por tanto a cualquier habitante del imperio viajar tranquilamente por tierra por carreteras perfectamente pavimentadas. El statumen, el rudus, el nucleus y la summa cresta eran las partes principales que podéis ver aquí, que permitían que el agua de la lluvia filtrase y drenase perfectamente y no tuviéramos nunca charcos grandes ni barro que dificultara el camino ni del ejército ni de los carros.